Buenos días a todos. Hoy vamos a ver cómo crear salas auxiliares o grupos pequeños en la aplicación Zoom. Zoom nos permite crear salas auxiliares o grupos pequeños, pero hay que activar esta opción porque no está configurada desde el sistema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar al sistema y configurarlo. Lo primero que vamos a hacer entonces es abrir nuestro navegador, entrar en nuestra cuenta de Zoom. Una vez que estamos ya en nuestra cuenta de Zoom, nos vamos a ir a configuración. Vamos a buscar reunión avanzada. Buscamos la opción sala para grupos y vemos aquí está desactivada. Lo que tenemos que hacer es únicamente activarla. Y activamos la casilla permitir que el anfitrión asigne a los participantes en la sala. Una vez que hicimos esto, tenemos que abrir nuestro Zoom directamente de la aplicación para ver que ya nos aparece ahí la opción de crear grupos pequeños. Muy bien, ahora ya estamos aquí en nuestra cuenta de Zoom. En la parte de abajo tenemos los controladores. Y ya nos aparece aquí la opción seleccionar grupos pequeños. Lo primero que hacemos es abrirlo. Nos da la opción primero de cuántas salas deseamos crear. Una, dos, tres. Bueno, esto va a depender de las necesidades de cada quien, cuántas salas desee crear. En este caso vamos a poner dos. También nos da la opción de asignar automáticamente, es decir, Zoom los va a asignar de manera aleatoria a todos los participantes que tengamos en nuestra conferencia. Otra es asignarlos manualmente, es decir, usted los va a asignar. Fulanito de tal se va a la sala 1, sutanito se va a la sala 2 y así sucesivamente. La otra opción es permitir que los participantes escojan su sala. Es decir, ellos les llega la invitación y ellos deciden a qué sala irse. Pero para ver cómo funciona esto voy a conectar otro equipo para que veamos cómo les llega la invitación y cómo ellos pueden entrar en esta sala. Ya tenemos a dos participantes en la sala, que es Mark 1 y Mark 2. Bueno, vamos a crear la sala. Mi segundo equipo le va a llegar la invitación de unirse a una sala. Bueno, una vez ya creadas las salas, lo único que tenemos que hacer es asignar. Y lo vamos a hacer de manera manual. Vamos a asignar. Una vez que yo le doy invitar a todas las salas, a mi equipo 2 le va a llegar la invitación, como van a ver en la imagen que aparece a continuación. Ver cómo entra en automático en la sala. Si vemos, ya aparece ahora aquí en verde, ya él ya está dentro de la sala. Una vez que ya terminamos la elaboración de las salas, lo siguiente es darle detener todas las salas. Les va a llegar una notificación que se va a cerrar la sala en breve, en unos cuantos segundos. Y les da la opción de cancelar o de salir ahora. En este caso, pues se tendrían que salir, porque de lo contrario, si le dan cancelar, de todos modos, cuando se termine el tiempo, la sala se cierra. Todos vuelven a la sala principal. De esta manera es como nosotros hemos creado las salas para nuestras conferencias de Zoom. Espero que les haya gustado.